Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar la clase de hoy primero y vamos a con respecto a las transformaciones de Householder que estuvimos trabajando la última clase. Vamos a derivar un algoritmo basado en el bosquejo de la demostración de último teorema y pues vamos a comentarlo. Primero está aquí. Entonces, el algoritmo que se puede generar a partir de la demostración del teorema de ayer es este. ¿Sí? Entonces, básicamente este algoritmo sigue al pie de la letra cómo generar lo siguiente. Entonces, el problema es este, dado un vector X, X que pertenece a CN. Entonces, encontrar H, transformación de Householder, y tal que H por X, pues igual a A por E1. Y donde este A, pues tenía la forma particular de ser rho por la norma de X1. Perdón, por la norma de, o el tamaño del vector X. Y falta aquí un negativo. Y este rho es simplemente x1 entre el valor absoluto de x1, es decir, el primer elemento de x, si x1 es distinto de 0, y es igual a 1 cuando x1 sea igual a 0. Entonces, bueno, en la resolución de este problema, lo que nosotros encontramos es que cuando x es igual a 0, o mejor dicho, para generar esta matriz H, una transformación de Householder, basta con encontrar el vector U, para el cual H se escribe como la identidad menos U por U transpuesto conjugado. Donde U cumple que el producto interior de U consigo mismo, pues es igual a 2. Entonces, en esa demostración nosotros vimos que si X es igual a 0, entonces pues prácticamente podemos tomar al número A como raíz de, o mejor dicho, podemos tomar a U, cuya primera entrada sería raíz de 2. La primera componente de U sería raíz de 2, el resto sería 0, y pues en ese caso ya sería suficiente construir la transformación. Entonces, vamos a ver. En primer lugar, A es menos rho por la norma de X2. O el tamaño de X2 o la longitud de X2, ¿verdad? Entonces, primero vamos a almacenar este valor de la norma de X2 o la magnitud o la longitud de X2, como le queramos llamar, pero yo prefiero norma. Entonces, primero almacenamos ese valor porque lo vamos a ocupar en diferentes situaciones. Entonces, primero lo almacenamos. Sucede que si X es el vector 0, ese resultado va a quedar 0. Así que eso ya de un solo nos da el valor de A en caso de que fuese 0. Entonces, si esa norma es igual a 0, o sea, si en este caso A es igual a 0, nosotros simplemente hacemos que U sea una copia de X, debido a que si la norma de X es 0, significa que todo el vector X es 0. Entonces yo ya tengo una lista de ceros, simplemente la copio en U. Y la primera entrada la modifico y le pongo raíz de 2, tal como ya hemos visto en el bosquejo, la demostración del teorema de ayer. Ya con eso es suficiente, por eso retorna. Porque ya tenemos el valor de A, que es 0, y el valor de U, que genera la transformación de Householder, que pues es este vector de aquí. Un raíz de 2 en la primera entrada y los demás todos 0. En cualquier otro caso, pues nosotros ahora procedemos a calcular el valor de rho en esta línea de código, es el cálculo de rho,
Entonces, si la primera entrada, x1, del vector x es igual a 0, entonces rho debe de ser igual a 1. Y en caso de que no, rho sería x1 entre el valor absoluto de x1, tal cual. De ahí, nosotros hacemos estos cuatro comandos. Entonces, primero, recordemos que u, nosotros lo vamos a definir como z más e1 dividido entre la raíz cuadrada de 1 más z1, donde z era igual a rho conjugado, y ya les confirmo que más, que no lo tengo justo a mano. Rho conjugado por x, el vector x, dividido entre la norma de x. Entonces, este valor de la norma de x yo lo tengo ya almacenado en A momentáneamente, y pues el conjugado de rho lo puedo obtener fácilmente con conjugado de r, por el vector x dividido entre A, que en este momento tiene almacenada la norma, así que z se calcula de esta forma, tal como está aquí, y lo almaceno en el vector u, porque al final de cuentas ahí va a quedar, solo que tengo que modificarlo. De ahí, para sumarle a z el vector e1, solo modifico la primera entrada, le sumo 1 al z1, o mejor dicho, al u1. ¿Ok? Entonces, le sumo 1 a eso, y luego, para hacer esta división entre 1 más z1, yo solamente divido el vector u entre la raíz cuadrada de u1, porque resulta que al hacer esta suma de aquí, de z más e1, literalmente lo que estoy obteniendo en la primera entrada es 1 más z1. Así que cuando yo ya he hecho esta suma, esta cantidad de 1 más z1 se ubica en la primera posición. Entonces solamente divido el vector entre la raíz cuadrada de ese término. Y ahí ya tengo el vector u calculado. Lo que me falta es volver a actualizar a y multiplicarle este menos rho para ya devolverlo. Entonces, eso es lo que se multiplica en esta última línea y luego termina el código. Entonces, este código, lo recordemos, lo único que resuelve es este problema. Dado un vector X, me devuelve un vector U con el cual puedo generar una matriz de Householder con la cual H por X me dé A por E1. Es decir, que me elimine todas las entradas por debajo de la primera. Entonces, bueno, vamos a quedarnos un ratito con este análisis porque vamos a ocuparlo después en el siguiente algoritmo que veamos, pero vamos a hacer un par de comentarios sobre eficiencia. Entonces, fíjense que la razón por la cual uno almacena este vector U, en lugar de construir toda la matriz H, es por una cuestión de eficiencia. Yo realmente no necesito construir la matriz H para hacer cálculos con la matriz H. Fíjense bien. Si yo quiero calcular H multiplicado por algún vector X, ya no necesariamente es este problema de arriba. Simplemente yo tengo una matriz de Householder y lo multiplico por el vector X. Entonces esto simplemente es la identidad menos U por U transpuesto conjugado por el vector X. Y al hacer esta multiplicación sería la identidad por X, lo cual es X, y lo otro es esta cantidad, U transpuesto conjugado por X, por el vector U. Y esto de aquí es un escalar. Y esto es un vector. Entonces realmente yo no necesito almacenar una matriz para hacer este producto. Simplemente a ese vector X yo le voy a restar esta cantidad. Entonces, ¿cuáles son las operaciones que hago? Hago el producto interno entre X y U y entre U y X. Hago ese producto interno. El resultado se lo multiplico al vector U y luego ese resultado se lo resto a X. Y no hizo falta realizar la multiplicación de H por X. Simplemente un producto escalar y una resta entre vectores. Ahora, por otro lado, si yo quisiera hacer H multiplicado por una matriz A, cualquiera, entonces esto también tendría una forma parecida.
Entonces, y aquí yo tendría la matriz A menos U por U transpuesto conjugado por A. De nuevo, aquí lo que tenemos es, en lugar de una matriz por matriz, yo tengo una matriz y le voy a restar otra matriz. Entonces solamente tengo que hacer esto, que es una multiplicación matriz vector, y lo otro es un producto exterior, lo cual no es complicado. Sin embargo, creo que esto también se puede escribir de forma un poco diferente. Vamos a ver. Bueno, pero mejor que quede así. Está bien así. Simplemente yo aquí tengo este vector y columna. Y este resultado de matriz vector, o en este caso sería vector matriz, nos daría una fila. Entonces, columna, y hacer un vector columna por un vector fila nos da una matriz, al contrario de hacer un vector fila por un columna, que no tiene un escalar, ¿verdad? Como en el caso de arriba. Entonces, al final de cuentas, hacer una operación matriz vector o vector matriz y luego un producto de dos vectores, en general es bastante más cómodo que hacer un producto de matrices. En cuestión a lo computacional, debido a que esta cantidad de aquí, este vector fila, se puede realizar mediante dos ciclos for. De ahí, el multiplicarlo por un vector columna es otro ciclo for aparte, o sea, pero no están anidados, lo que normalmente da complejidad computacional, lo que es malo para computacionalmente, y terminan siendo varios ciclos for uno dentro de otro. Y aquí solo necesitamos dos ciclos for, luego un tercer ciclo for, pero por fuera, ya no está dentro, y luego pues es una resta de matrices normal. Que en MATLAB es simplemente hacer la resta, y en un lenguaje como C++ simplemente serían otros dos ciclos for, pero igual. Siguen siendo solamente dos ciclos for. En cambio, cuando uno hace un producto de matrices, uno utiliza siempre tres ciclos for. Entonces, por eso es que es más eficiente computacionalmente realizarlo así. Porque aquí lo más de ciclos for anidados que puedo tener son dos, y con este producto de matriz por matriz son tres. Ok, entonces, por eso es que nosotros solamente nos quedamos con el vector U al resolver este problema, porque es lo único que ocupo. No ocupo la matriz H en ningún momento, solo ocupo el vector U. Entonces, eso por un lado. Ahora, vamos a resolver este problema y lo vamos a extender un poco. Porque a veces sucede que uno no quiere hacer ceros debajo de la primera coordenada, de la primera entrada, sino que puede ser debajo de la segunda, la tercera, de la cuarta o de la que yo quiera. Entonces vamos a ver cómo deberían de hacerse los cambios para obtener una transformación de Householder que resuelva ese problema. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Suponga que X se escribe como Y y Z. No es un vector de dos entradas, debido a que Y es un vector en CK. Y es un vector en CK y Z es un vector en N menos K. O sea que X es un vector en CN, ¿verdad? Entonces, nosotros nos interesa construir ver una matriz de Householder H, que voy a poner H gorrito, que va a ser igual a la identidad, pero la identidad en este caso de orden n menos k menos u gorrito por u gorrito transpuesto conjugado
tal que h gorrito por z sea igual a a por e1, pero en n menos k. O sea, este vector de aquí, la parte de arriba, no la toque. Que esa parte de ahí no la toque. Todo el vector y no lo va a tocar. Y el vector z, sí, lo que voy a hacer es hacer cero todo lo debajo de la primera entrada después de la primera entrada de z. O sea que aquí, si y tiene k entradas, entonces yo quiero que a partir de la k más 1 hacia abajo sea cero. La k más 1 puede ser lo que sea, pero después de la k más 1 que todo sea cero. Eso es lo que estamos planteando aquí. Y que en la k más 1 pues nos queda algo de esta forma. Entonces, para ello, aplicamos Hausen, que es el algoritmo de arriba. Y nosotros tenemos que u gorrito y a pueden ser obtenidos a través del algoritmo Hausen aplicado a z. Luego, la cuestión no acaba ahí, porque a nosotros nos interesa una transformación de Householder que afecte a toda a todo el vector X, no solamente a Z. Entonces, luego, tomamos U, ya sin gorrito, que sea ceros y abajo U, gorrito. O sea que note que U gorrito, para que cumplan las dimensiones, debe de ser de tamaño n menos k también. Así que aquí arriba tenemos un total de k ceros. ¿Qué? Luego tomamos esto y vemos que U transpuesto conjugado por U nos quedaría 0 transpuesto conjugado por U gorrito transpuesto conjugado multiplicado por U gorrito. Esa multiplicación por bloques, ¿no? Y lo que nos va a quedar es 0 transpuesto conjugado por 0 como vectores más U gorrito transpuesto conjugado por U gorrito. El primer resultado da 0 porque su producto interno de ceros y el otro nos da U transpuesto conjugado gorrito por U gorrito. Lo cual debe de dar 2 porque siempre que nosotros armamos este algoritmo de Hausen, este U sale con la propiedad que el producto interno consigo mismo es 2. Así que este vector U que nos definimos aquí puede generar una transformación de Householder. Entonces, construyamos H de la siguiente forma. La identidad menos U por U transpuesto conjugado. Entonces, para hacer esta operación, como U está dividido en bloques, vamos a dividir la identidad en bloques también. Vamos a, esta identidad, por cierto, es de orden n. Y lo voy a dividir de tal forma que voy a tener la identidad de orden K, un bloque de ceros, otro bloque de ceros, y la identidad de orden n menos k, menos u, que es 0, u gorrito, por 0, transpuesto conjugado, pero igualmente sigue siendo un vector de ceros, así que da lo mismo, solo que está horizontalmente colocado, por u gorrito transpuesto conjugado. Entonces ahí nos va a quedar este bloque todavía igual. Menos y hacemos este producto exterior por bloques. Entonces voy a tener 0 por 0, 0, y ahí 0 por u gorrito transpuesto conjugado, 0, u gorrito por 0, 0, y u gorrito por u gorrito transpuesto conjugado. Hacemos la resta en bloques. Y nos queda la identidad de orden K, 0, 0, y la identidad de orden N menos K, menos U gorrito por U gorrito transpuesto conjugado. Pero esa identidad de orden N menos K, menos U gorrito por U gorrito transpuesto conjugado, es exactamente esta matriz H gorrito.
Así que si nosotros queremos construir una matriz de householder o una transformación de householder, que es lo mismo, que me haga ceros a partir de la entrada K más 1, o mejor dicho, después de la entrada K más 1, lo que yo tengo que hacer es darle esta matriz. Pero voy a tener la identidad de orden K en la parte, en la submatriz principal superior de orden K, y en esta esquina inferior vamos a tener H gorrito, donde H gorrito surge de aplicarle househen a el vector Z nada más, que es desde la entrada K más 1 en adelante. Ok, entonces esta es parte importante de nuestro proceso, porque ahora lo que vamos a trabajar es ver cómo triangularizar una matriz utilizando estas transformaciones de householder. Y eso se le conoce como triangularización de householder. Entonces, sucede que como todo este proceso de householder va columna por columna, no precisamos de que nuestra matriz original a triangularizar sea cuadrada. Entonces necesitamos definir lo siguiente. Decimos que R, una matriz en C, M por N, es trapezoidal superior. En lugar de triangular superior, es trapezoidal superior. Si la entrada R y J es igual a 0, si J es menor que I, es decir, si está por debajo de la diagonal principal. Y esto se cumple para igual 1, 2, 3, así hasta N. Entonces, visualmente tenemos tres posibilidades, las cuales voy a ilustrar en tamaños ilustrativos aquí. Entonces, por ejemplo, si M es menor que N, si tenemos una cantidad de filas menor que la cantidad de columnas, entonces la matriz trapezoidal superior se va a ver así. Si M es igual a N, pues tenemos una matriz cuadrada y ahí la matriz trapezoidal superior coincide exactamente con una matriz triangular superior. Y aquí las X son solo para colocar un número ahí cualquiera, ¿verdad? No es que es el mismo en todas, sino es solamente para tachar una posición. Y si M es mayor que N, es decir, tenemos más filas que columnas, en ese caso, la matriz trapezoidal superior se va a ver así. El punto es que uno siempre tiene su diagonal principal donde el i coincide con el j, en este caso es esta. Cada una de estas son nuestras diagonales principales. Y pues en un sentido diagonal, ¿verdad? Todo lo que esté por encima de esa diagonal principal puede ser cualquier cosa, pero lo que esté por debajo tiene que ser cero. Entonces digo por encima en un sentido diagonal porque técnicamente este no está encima, está justo al lado, pero pues si lo vemos como que esto es arriba y esto es abajo, pues entonces sí estaría arriba, ¿verdad? Y es necesario hacer esta distinción entre casos porque nuestro algoritmo o la argumentación de nuestro algoritmo en teoría varía dependiendo de si M es mayor que N o si M es menor o igual que N. Entonces, nuestro objetivo aquí va a ser el siguiente. Entonces, si M es menor que N, perdón, si M es mayor estrictamente que N, o sea, si estamos en el último caso, la triangularización de householder consiste en lo siguiente.
Entonces nosotros construiremos una sucesión de matrices. De householder H1, H2, así hasta HN. Tal que o tales que esta matriz que vamos a llamar A sub N más 1, que va a ser igual al producto de todas las H's. Por la izquierda, sucesivamente, primero H1, luego H2, todo por la izquierda, a la matriz A, de tal forma que nos quede una matriz trapezoidal superior, que en bloque se vería como una matriz R1, cuadrada, triangular superior, y un bloque de ceros. Entonces, esta R1 es una matriz en C, N por N, triangular superior. ¿Okay? Bueno, entonces, y nosotros vamos a construir esta sucesión de matrices tal que obtengamos esta matriz trapezoidal superior. Eso es la triangularización de householder. Ahora viene la parte importante, ¿verdad? ¿Cómo construir estas matrices de householder? ¿Okay? Entonces, nosotros vamos a definir una sucesión de matrices. A sub K, bueno, primero A sub 1 va a ser igual a la matriz A. Y a partir de ahí, A sub K más 1 va a ser igual a HK por A sub K. Para K igual 1 hasta N menos 1. Okay. Bueno, hasta aquí sería hasta N en realidad, porque la N más 1 existe. Y es igual a todo este producto. Entonces hasta N. Ahora, para intentar entender cómo vamos a construir estas matrices, necesitamos visualizar la matriz A sub K. Es decir, cómo nosotros planteamos que se vea el paso K. Entonces, nosotros queremos que A sub K se vea de esta forma. Entonces vamos a tener una matriz triangular superior aquí arriba. A sub 1, 1, supra 1. Hasta A sub 1, K menos 1. Supra 1. Vamos a tener A sub K menos 1, coma K menos 1, supra K menos 1. Vamos a hacer aquí una divisioncita como en bloques, un solo. Aquí abajo vamos a tener un bloque de ceros, o sea, un bloque de ceros, todo aquí. Y al lado derecho de aquí vamos a tener A sub 1 K, supra 1. A sub 1, J, supra 1. A sub 1, N, supra 1. Y así. Aquí vamos a tener A sub K menos 1, K, supra K menos 1. A sub K menos 1, J, supra K menos 1. Hasta A sub K menos 1, N, supra K menos 1. Y aquí en esta parte de abajo vamos a tener A sub K, K,
supra k y aquí quedaría a sub k coma j supra k a sub k coma n supra k y aquí continuamos hasta a sub i coma k supra k y luego hasta a sub m coma k supra k. Y sería a sub i coma j, sería aquí, de fila i columna j, supra k, a sub i coma n supra k, y faltan estas de aquí, a sub m coma j supra k, y a sub m coma n supra k. Entonces, vamos a ver, hacer esto bien. Entonces, nosotros queremos que cuando nosotros hayamos multiplicado HK menos 1 por A sub K menos 1, es decir, una vez realizado el paso K menos 1, lo que nos quede sea esto. En las primeras K menos 1 columnas, voy a tener una matriz trapezoidal superior. Es decir, si yo ignoro de momento todo esto de aquí, y solo me quedo con la parte izquierda, yo ya tengo una matriz trapezoidal superior, ¿no? Entonces, el objetivo es que cuando yo multiplique el H sub K para obtener lo siguiente, entonces yo haga que mi matriz sea trapezoidal superior hasta la columna K. Es decir, aumento una columna más en la cual esto puede ser considerado trapezoidal superior. Entonces, para lograr hacer eso, yo tendría que tomar este vector de aquí y aplicarle la transformación de Householder que llamamos Haushen, o sea, el problema aquel, en el cual solamente va a quedar distinto de cero la entrada acá como acá, y de ahí todas las demás van a hacerse cero. Y note que, por la forma en la que nosotros construimos aquí arriba, la matriz H que vamos a multiplicar contiene una matriz identidad en las primeras, tiene una matriz identidad de orden K aquí arriba. Eso lo que significa es que las primeras K filas van a mantenerse intactas. Eso quiere decir que cuando yo haga esa transformación y multiplique la H por esta matriz, las primeras K filas se van a mantener exactamente así. Por eso es que la primera fila tiene un supra 1. Porque en la primera fila, si tuvimos que hacerlo para toda la columna, entonces la primera fila fue afectada. Fueron afectadas todas, de hecho. En la segunda, para la segunda columna, cuando le apliqué esta transformación a la segunda columna, yo la primera fila la dejé por fuera, porque en ese caso yo tendría una matriz de orden 1 aquí arriba, y de ahí la matriz H gorrito. Entonces toda la primera fila se queda exactamente igual que en el paso 1, aunque ya esté realizando el paso 2. Por eso es que aquí tenemos supra 1, porque toda la primera fila queda ya establecida desde el paso 1. La segunda fila queda establecida desde el paso 2, la tercera desde el paso 3 y así. Es por ello que aquí todas estas filas hasta la K menos 1 van a quedar exactamente así cuando yo multiplique la matriz HK. Esa matriz HK solamente va a modificar esta parte de aquí. Bueno, sin salirme de hasta allá arriba, ¿verdad? Solo esta parte de aquí. Y lo que va a hacer es lo que les dije antes. Va a cambiar esta entrada, de ahí todas las demás las va a hacer ceros en esa misma columna, y de ahí todo el resto lo va a modificar y van a dejar entradas con supraíndice K más 1. Entonces, esa es la estrategia en forma, o así comentada, ¿verdad? Ok, entonces, construyamos la matriz HK como debe de ser entonces. Bien, hay que realizar este mismo estilo de transformación que les comenté antes. Entonces, sea HK currito igual a la identidad menos U sub K currito. U sub K gorrito transpuesto conjugado, la matriz de Householder
Y tal que, aunque, ah, por cierto, se me olvidó una pequeña cosita, que para fines de referencia, ¿verdad? Para no escribir toda esta matriz de nuevo, vamos a llamarlas por bloques. Vamos a tener una B sub K aquí, para la parte triangular superior que aparece arriba, tiene un bloque de ceros abajo. La matriz que no se modifica es la C sub K, y D sub K es la matriz con la que vamos a trabajar. Entonces, este H sub K va a ser la matriz de Householder, tal que al multiplicarla, por la primera columna de DK, sea, al multiplicar por DK por E1, donde este E1 es del tamaño correspondiente a la matriz, ¿verdad? Solamente es un 1 en la primera entrada y tantos ceros hasta que los tamaños sean conformables. O sea, más explícitamente, A sub K, K, coma K, supra K, hasta A sub M, coma K, supra K, toda esa columna de ahí. Entonces, cuando multiplicamos la matriz H gorrito K, sub K por esta matriz, obtenemos A sub K por E1, donde el E1 es este mismo E1 de aquí. Es decir, que U sub K, gorrito, y el A sub K se obtienen al aplicarle el algoritmo Hausgen a esta matriz. Bueno, este vector, la matriz de sub K por E1, es decir, solo la primera columna. Luego, HK, toda la matriz, pues sería igual a la identidad de orden. Y vamos a ver, sería de K menos 1, 0, 0, y aquí H gorrito sub K. ¿Por qué este es de K menos 1? Porque pues, las primeras K menos 1 filas se mantienen intactas, ¿verdad? Eso fue lo que platicamos. Porque aquí me interesa trabajar o me interesa transformar a partir de la columna K. Eso significa que de la K menos 1 para arriba queda intacta. Por eso sé que el tamaño de esta identidad es de K menos 1. Bien, entonces, ¿qué pasaría cuando yo haga el producto o cuando yo tenga A sub K más 1? Yo tendría la matriz HK por la matriz A sub K. O sea, viéndolo por bloques, yo tendría la matriz I sub K menos 1, 0, 0, H sub K gorrito, por la matriz A, que es B sub K, C sub K, 0 y D sub K. Al hacer este producto por bloques, me va a quedar la identidad por B sub K más 0 por 0. O sea, identidad por B sub K me queda B sub K. De ahí me queda identidad por C sub K más 0 por DK. O sea, queda en este lado de aquí C sub K. Luego en la siguiente fila por bloques, tengo 0 por DK más HK por 0, eso me queda 0. Y luego yo tengo 0 por CK más HK gorrito por DK. O sea que me queda HK gorrito por DK. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros examinamos un poquito más esta multiplicación de matrices aquí, HK gorrito por DK, si nosotros expandimos en filas o particionamos en filas DK, lo que nos queda es esto. DK por E1, DK por E2 y así
hasta DK por la última columna sería n menos k. Sí, ¿verdad? Per n menos k más 1. Porque si la matriz A, si esta matriz B es de k menos 1 por k menos 1 y toda la matriz tiene n columnas, entonces esta matriz de k tendría n menos k más 1 columnas, correcto. Entonces así sería. Entonces, simplemente por si no lo vemos de un solo, esta es la primera columna, esta es la segunda, luego la tercera, hasta la última columna, se pueden escribir así. Entonces, cuando tenemos el producto de esta forma, por bloques se puede ver así: H sub K gorrito por DK E1, H sub K gorrito por DK E2, y así hasta H sub K gorrito DK por EN menos K más 1. Lo importante es que nosotros sabemos que esta primera entrada nos va a quedar A sub K por E1. De ahí lo demás va a quedar exactamente como estaba en el renglón anterior, que son simplemente modificaciones de la matriz. O sea, el resultado debe ser la multiplicación tal cual. Ahí no hay una salvación, por decirlo así. Simplemente es esta multiplicación como tal. Ok, entonces, qué cosa, si puedo hacer esto. Bueno, ahora sí. Entonces, el punto es que aquí nos va a quedar en esta primera columna de este producto, que es esta última entrada de aquí, nos va a quedar un número A sub K y luego un montón de ceros. Entonces, lo que voy a hacer es redistribuir los bloques, es decir, voy a imaginarme que quito las líneas de los bloques y vuelvo a trazarlas. Y lo que voy a hacer es aumentar una fila y una columna más para BK. Explico. Entonces, lo que voy a hacer aquí es que esta línea horizontal voy a trazarla una vez más o una fila más para abajo. Y la voy a correr esta línea vertical una más para la derecha. Cuando yo le multiplico el HK, entonces esta de aquí queda un número cualquiera, esto de acá arriba no fue alterado, pero esto de aquí abajo es cero. Entonces ya esta nueva distribución me sigue manteniendo una matriz trapezoidal superior antes de esta línea. Entonces lo que he hecho es lograr avanzar en un paso. Y lo que obtengo es que estos elementos de aquí se modificaron. Son cierto número, ahí no importa lo que quede, simplemente es un número. Y aquí abajo también. Toda esta parte de aquí fue modificado al multiplicarle la matriz y quedó de cierta forma. Ahí no importa lo que quede. Pero lo importante aquí es que al redistribuir los bloques, yo puedo aumentar un poco más el tamaño de la parte triangular, perdón, la parte trapezoidal superior. Entonces, visto de esa forma, A sub K más 1, lo podemos escribir como lo siguiente. Entonces, como yo ahí, en lugar de tener B sub K, le aumenté una fila y una columna en la distribución, a esa nueva matriz que se me forma le voy a llamar B sub K más 1. Abajo voy a seguir teniendo ceros. Arriba, en teoría, esta C sub K no fue modificada. Sin embargo, como le estoy robando una columna, entonces en teoría el bloque sí cambia, porque le quité una columna. Entonces a esa columna o esa matriz que me queda o ese bloque que me queda le voy a llamar C sub K más 1.
Insisto, los valores son los mismos, solamente que le quité una columna, por eso la llamo diferente. Y esta parte de abajo es lo opuesto de lo que hicimos con BK. En lugar de añadirle una fila y una columna como hicimos en BK, a esta parte de aquí abajo le vamos a quitar una fila y una columna. Entonces, lo que nos va a quedar va a ser una matriz que vamos a llamar D subcama 1. Donde, para que quede escrito, B subcama 1 es una matriz cuadrada de K por K, triangular superior, y D subcama 1 es una matriz de M menos K por n menos k. Anteriormente, no sé si los puse. Ok, no los puse, pero aquí este b sub k se miraba que era de k menos 1 por k menos 1. Y este d sub k era de m menos k más 1 por n menos k más 1. Entonces aquí aumenté en 1 la cantidad de filas y columnas de B sub k y resté en 1 la cantidad de filas y columnas de DK, generando nuevos bloques. ¿Ok? Entonces vean que en sí ya hice una iteración del proceso y lo que falta ahora es, pues, hacerlo otra vez hasta que nos quedemos sin filas y columnas que quitar. Bueno, de hecho, en este caso van a ser filas, porque al tener más filas que columnas, perdón, entonces la cuestión era, nos vamos a quedar primero sin columnas, porque al tener más filas que columnas, pues vamos a llegar primero a terminar las columnas, ¿verdad? Ok, entonces, permítame. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué pasaría en el otro caso? En el caso en el que m es menor o igual que n. Técnicamente la noción va a seguir siendo la misma, solo que la sucesión de matrices no me va a formar algo así, sino que me va a quedar solamente una matriz que va a ser un R1 y luego posiblemente ceros a la derecha. Entonces, pero más allá de cómo va a quedar aquí. No, les miento, a la derecha no van a quedar ceros como tal, simplemente va a quedar cualquier cosa. Entonces, pero ya vamos a ver esa parte. La cuestión es aquí. Viendo el A sub K queda exactamente igual. Va a quedar exactamente igual. Lo único es que cuando avancemos de pasos, nos vamos a quedar primero sin filas antes que sin columnas. De ahí el procedimiento es exactamente el mismo, la misma lógica, misma noción, mismos pasos, todo exactamente igual. Lo único es que nos quedamos primero sin filas antes que sin columnas. Entonces, realmente lo único que tenemos que hacer para unificar los dos algoritmos es explicarle o determinar cuántos pasos tenemos que hacer. Porque si hacemos que la computadora haga más pasos del que puede, entonces va a tirar un error, ¿verdad? Porque vamos a habernos salido de las dimensiones de la matriz. Entonces, simplemente vamos a llamar S al mínimo, bueno, creo que es. Bueno, ni siquiera le vamos a poner un nombre en realidad, simplemente es el mínimo entre n y m menos 1. ¿Y por qué hasta m menos 1? En el caso, vamos a ver. En el caso en el que n sea mayor o igual que m, entonces realmente solo me interesa llegar hasta el paso m menos 1, debido a que realmente en el paso K,
Sí, en el paso K, yo quito las entradas debajo de la entrada acá como acá. Entonces yo en el paso M, en teoría debería de quitar las entradas debajo del M, M, pero si ya no tengo elementos debajo de ahí, entonces ya está, no debería de hacerlo. Por eso nos quedamos un paso antes. Entonces prácticamente aquí sería, o aquí nuestro algoritmo terminaría luego del enésimo paso. Pero si fuese al revés, con K menor igual que N, entonces nos detendríamos en el paso M menos 1. Y de esa forma, pues el algoritmo se vería así. Ok, solo que... quedaría el algoritmo así. Entonces el algoritmo se llama HouseTriangle y para triangulación a partir de Householder y solo que por la cuestión de tiempo nos vamos a tener que discutirlo mejor mañana porque vamos a ver. Porque sí, es que hay bastantitas cosas que explicar sobre el algoritmo. Por ejemplo, qué función hace esta B. Eso tiene que ver con si la matriz es triangular superior, perdón, si M es mayor o igual que N o N es menor o igual que N, que M. Entonces, hay que trabajar ahí. Estoy definiendo bastantes cosas. Entonces, creo que mejor esta parte del algoritmo lo vamos a trabajar mañana. Pero lo que sí quería que vieran de eso es que la cantidad de pasos que está definida aquí en este for, pues básicamente va delimitado por el mínimo entre n y n menos 1. Porque esa es la cantidad de pasos que vamos a hacer. Note que hacemos siempre que usamos el algoritmo HouseGen, como les dije, y pues de ahí las demás cosas las vamos a ir viendo mañana. Pero por hoy no sé si hay alguna duda o pregunta con lo que hemos hecho. Entonces, vamos a quedarnos aquí. Vamos a seguir trabajando mañana. Tengan feliz tarde.